Vamos entonces a recibir a nuestra próxima invitada. Ya la hemos tenido en otra oportunidad en este programa y hoy María Mercedes Urrieta, que es un abogado sin traje, emprendedora. Tiene una forma estupenda de enseñar el derecho, porque además es educadora, pero nos enseña el derecho desde el humor. Y hoy, bueno, además de conversar con ella como lo hicimos la primera vez, vamos a preguntarle cómo nos va en esta experiencia de ser ahora conductora de un programa que se llama Consorcio de Radio. Muy buenos días, Meche, ¿cómo estás? Bienvenida a este que es tu espacio, nuestro condominio. ¿Cómo andas? Bien, contenta de verte. Bueno, yo me contento cada vez que veo tu Instagram. Yo me divierto mucho, lo disfruto. Sí, ¿no? Pero sí, pero en esta conversación mucho más. ¿Cómo ha estado todo, Mete? Bien, bien, muy bien, por suerte, acá, de este lado. De este lado, sí. Mira, me dio mucho gusto, Meche, cuando vi que anunciabas que regresabas al programa. O sea, eso significa que ya lo tuviste en una oportunidad. Es así, te comento. Cuéntanos qué es Consorcio de Radio. Consorcio de Radio nació hace ya muchos años de la mano de Daniel Sánchez Rivera, que es administrador de consorcio acá en Argentina. Él es el que empezó Consorcio de Radio. ¿Me repites el nombre? ¿Cómo se llama? Daniel Sánchez Rivera. Ok. Él era el conductor, digamos, de originalmente de Consorcio de Radio, y yo un día que estaba aburrida, digamos, ¿no? Que estaba en mi casa y decía, ¿qué puedo hacer ahora? Y bueno, tengo ganas de participar en radio, digamos, ¿no? Yo soy volada, ¿viste? ¿Qué puedo hacer? Yo posta, estaba tomando unos mates, por acá tomamos mate, y ¿qué puedo hacer ahora? Entonces me puse a investigar a ver si había algún programa de radio, online, o radio, digamos, FM o AM, que trate la temática de los consorcios. Y lo encontré a él, digamos, ¿no? A Daniel, que es amigo mío, ya somos tocayos, ¿no? Entonces le escribí, le dije, che, mirá, soy abogada, tengo un Instagram, un Facebook, me gustaría participar. Yo escuché el programa y era... Pero aburridísimo, ¿viste? La tole. Ah, él es un hombre grande, serio, locutor, ¿viste? Tiene toda una pinta tremenda, el señor, digamos, ¿no? Pero cae en embole, básicamente. En vole. Entonces, yo le dije, che, le falta como un poco de punchi. El programa. Mira, te voy a contratar para que oigas el mío y me digas qué vamos a hacer con el mío, ¿no? El tuyo está divino. Entonces le digo, le falta carisma esto, porque es como que la gente se va a dormir, te dormís escuchándolo. Vamos a ponerle más onda, vamos a ponerle a ver que la gente se identifique, que vamos a ponerle un poco más de dinamismo. Bueno, y arrancamos los dos, yo como co-conductor, digamos, ¿no? Y así empezamos Consorcio de Radio, que duró desde más o menos 2015, creo que fue, que había empezado él, hasta la pandemia, hasta el 2020, digamos, 2019. Cuando arranqué el 2020, bueno, claramente todos metidos en nuestras casas, están complicando, digamos, ¿no? Entonces 2020, 2021 tampoco, y el otro día me llama y me dice, che, negra, negra, me da que ver, pero dice negra. soy más blanca. Una forma cariñosa de llamar. Claro, ¿no? Una forma cariñosa. Dice, che, me dice amigacha, che, amigacha, ¿qué tal si arrancamos un consorcio de radio? Bueno, dale, vamos a buscar radios, le digo yo. Y él se puso a buscar radios, bla, 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 y enganchó una que está buena, que tiene buena onda, bla, bla, bla. Bueno, y ahí arrancamos este miércoles pasado el primer programa hablando del reglamento de propiedad, digamos, ¿no? Pero fue muy gracioso, porque nosotros decimos que somos un matrimonio radial, que duramos una hora, digamos, ¿no? Mira, y nos peleamos tal cual como un matrimonio, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Es nuestra dinámica. Yo le digo a mí, me hablen con propiedad, porque él dice, bueno, no, ese numerito, por serio, na. Sí, no, así, no, porcentaje de dominio, a ver, hablas con propiedad,
Oye, qué bueno. Nos cagamos Mira, de la risa. cuéntame una cosa, lo podemos escuchar, están en señal abierta radial, o sea, que lo puede Sí, escuchar es nuestro una radio podcast. online, se llama Radio Federal, digamos, está acá en la Argentina. El Instagram de la radio, o sea, del programa es Consorcio de Radio, todo junto, arroba Consorcio de Radio. Así que se pueden sumar ahí. Está el link en la biografía, como para que puedan ingresar Ingresar. todos los miércoles de 2021 en la radio ahí. Estamos en vivo. Para que puedan hacer preguntas, para que puedan divertirse. Y bueno, el miércoles fue el primer programa, que ya lo tenemos la grabación, hoy seguramente la vamos a subir al Instagram, la primera grabación, el video. Entonces, bueno, nada, a ver, no lo hacemos por una cuestión de trascendencia, digamos, ¿no? Porque queremos ser famosos. Yo solo quiero pegar en la radio, con ganas de pegar, no es la... es básicamente porque nos divertimos y nos gusta hacerlo, y la idea también es informar y que la gente aprenda y que haga consultas y que te saque dudas. O sea, lo mismo que hago yo desde mi red social, de asesoramiento consorcios, exactamente lo mismo, digamos, ¿no? O sea, la idea es llevar información y explicar y bueno, tratar de que la vida en propiedad horizontal sea lo más amena posible y conocer los derechos y las obligaciones de todos, porque en definitiva es eso, digamos, la ignorancia hace que lamentablemente metamos la pata muchas veces. Así es. Recién tuve una consulta por Zoom y bueno, y hay mucha gente que, bueno, obviamente no son abogados, o sea, es como que yo no soy ingeniera, no me voy a poner a construir un edificio. Claro. Me saldría para el demonio el edificio. Pero cuando uno no sabe del tema, es lo correcto, el sentido común dicta que busques asesoramiento legal de una persona que esté especializada. Y bueno, a veces, viste, el argentino, sobre todo el argento, digamos, si la puede pilotear por otro lado, la pilotea, digamos, ¿no? Bueno, ve Google si tiene la respuesta, vamos acá por Google, ¿no? Y bueno, después vemos, porque claro, obviamente el conocimiento de uno tiene un valor, digamos, ¿no? Claro, No un costo, un valor, así es. y bueno, es bueno, es complicado, no Mira, todo el mundo, Meche, no todo el bolsillo puede. sé que el mayor propósito de Consorcio de Radio es divertirse, pero tienen alguna estructura. Tú dices, bueno, mira, vamos a empezar y tenemos una sección de consultas, después hablamos de la noticia, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo es la Sí, estructura de este programa? primero hacemos una introducción, digamos, ¿no? Ayer el primer programa fue básicamente Radio Nueva, Público Nuevo, ¿viste? Público se renueva. Entonces contamos un poco cómo era la historia del programa, cómo nos conocimos, cómo hicimos la dupla, que hemos ganado varios premios ya acá en Argentina, hemos participado de concursos y hemos ganado varios premios como consorcio de radio y él como locutor también. Después lo que hacemos es ir al tema que tratamos, que lo anunciamos en las redes sociales. Ayer fue el reglamento de propiedad y un poco lo que es la ley, digamos, acá en Argentina, la diferencia con la 13.512, que ya fue derogada en el 2015, y el actual Código Civil, para que la gente entienda a ver qué es propiedad horizontal, qué sería un derecho, qué coño es, digamos, ¿no? O sea, porque hablamos de propiedad horizontal, y yo, o sea, si no fuera abogada, digo, ah, el edificio, propiedad horizontal, bueno, no, solamente para arriba, puede ser Hacerlo horizontalmente, claro. vamos a hacer costado, o sea, hay muchas formas. Entonces, Debería hacemos la decirse propiedad introducción del vertical, ¿no? tema, claro, hacemos Pareciera. la introducción del tema, ponemos dos pistas musicales entre una cosa y, digamos, al final casi se pone una pista musical para despedirnos y en el medio, cuando desarrollamos ya prácticamente el primer tema. Y bueno, la idea es después abrir, cuando empecemos a hacerle más exposición y que vaya tomando más punchy el programa como era antes, porque hay mucha gente que ya nos escuchaba de antes y Claro. desaparecimos y ¿dónde están? ¿Viste? ¿Dónde se fueron?
Nos arrancaron el corazón. Entonces, nada, cuando empiecen a volver esas personas en la nueva era del Instagram, bueno, ahí empezaremos con una sección de dudas, de consultas, que yo en mi Instagram de asesoramiento consorcio, todos los viernes subo una historia para responder dudas de la gente que me sigue. Bueno, lo mismo va a pasar con consorcio de radio, va a haber una sección del programa donde depende de los mails que recibamos, las consultas que recibamos al WhatsApp y demás. Bueno, vamos a tomar una duda, dos, tres, depende de las que haya, y bueno, las vamos a responder en el programa, como para que también sea parte de la dinámica. Y eventualmente vamos a tener entrevistas también a distintos profesionales, porque la propiedad horizontal está atravesada por distintas ramas y distintas profesiones. Entonces, distintas ramas del derecho y distintas profesiones. Tenés tanto el ámbito laboral, podés tener un escribano, podés tener un ingeniero, un arquitecto, un electricista, un maestro mayor de obras. Digamos, hay muchos aspectos en la propiedad horizontal que se tienen que tener en cuenta y que deben saberlas un administrador de consorcio. O sea, que tiene que saber articular. O sea, el administrador, siempre digo que tiene una responsabilidad muy grande, que es como que puede no ser un profesional de X rama, pero tiene que conocer prácticamente todo, o sea, un poco de todo. Porque claro, tiene que conocer la normativa, tiene que saber que tal día se le va a vencer la oblea de Sarasa, que tiene que venir a hacer la revisión del tanque de agua, bromatorio, tiene que venir a... Entonces, tiene que saber muchas cosas. Entonces, no es una profesión o una labor que sea sencilla, digamos, ¿no? Se requiere mucho conocimiento. Entonces, la idea es incluir en el programa entrevistas a distintas partes, digamos, ¿no?, de todo el universo de lo que es el consorcio, como para que las personas también tengan una visión más amplia, no solamente la visión legal, ¿no? Porque el derecho es una parte, hay un montón de cosas. Claro, hay una dimensión legal y hay una dimensión humana. Y además de la dimensión humana, Meche, los consorcios, como les dicen ustedes, además de ser una comunidad, son un mercado. Entonces, tal vez algunos proveedores quieran estar en contacto con las empresas, sí, con sus consumidores, y este programa de ustedes de consorcio de radio, pues puede ser un estupendo elemento. Fíjate que nosotros empezamos así. Bueno, realmente el programa de nosotros tiene muchos años. Era la radio, era Radio Comunidad y Radio Condominio, ¿no? Y el director, Elías Santana, que lo conocerás y disfrutarás muchísimo de su humor porque se parece mucho a ti. También tenemos un matrimonio radial, algo así, ¿no? Decidió entonces iniciar con una solamente dedicada a los condominios, y la verdad que ha sido muy buena porque nuestros anunciantes tienen productos y servicios y nos han ayudado a darle sustentabilidad a todo el proyecto, ¿no? Y la gente, no, pues sí, claro, bueno, es un tema interesante. Mira, tú sabes que a veces nos ocurre, no sé si te pasa, que hay clientes que quieren resolver sus casos en 5 o 10 minutos y no pueda tener arreglo. Ah, sí, como abogada me pasa todo el tiempo. Olvídate, no, pero doctora, yo quiero la solución para ayer. Claro, esto es una sugerencia, o sea, lo que damos acá a través de la radio es sugerencias, son ideas, son orientaciones. Pero para solventarlos tienes que contratar un profesional que se dedique al estudio, ¿no? Sí, es que ahí está la cuestión. O sea, a mí cuando hago las consultas, digamos, el espacio desde mi asesoramiento de consorcios, en el Instagram, los viernes hago la historia de, bueno, a ver, déjame tus dudas y respondo. Obviamente que respondo de manera escueta, digamos, ¿no? Es claro, cuatro linitas, digamos. No te voy a resolver el problema, digamos, ¿no? Porque es una, entre comillas, asesoría gratuita, te estoy respondiendo una duda, dudas que realmente son una pavada, digamos, para responder, no pavada para la persona, son simples para la persona, porque por eso las está preguntando, pero sí para mí, capaz que es una duda muy sencilla, la respondes en 3 minutos, y la persona dice, wow, qué topado, mirá, era esto, nada más, mirá, bueno. Pero hay otras consultas que vos, para poder responderlas, necesitas ver otras cosas. Claro. Entonces ahí le decís, bueno, mirá, más o menos es esto, pero realmente necesito tener una entrevista, te tengo que ayudar a una entrevista. Y bueno, y sí, pasa que quieren resolver todo en 5 minutos, o que también pasa
que se acuerdan después de un año y pico, viste, que tienen el problema. Sí. Digamos, o sea, como que, no, bueno, sí, a mí me pasa que tengo una humedad. ¿Y hace cuánto que tengo una humedad? 3 años. Caramba. Digamos, ¿no? Está bien. Ya, ya la humedad tiene nombre, lo llevo al jardín más o menos después de 3 años. O sea, porque la humedad es esta. Le da de comer todos los días, ¿viste? La noche antes de dormir. Digamos, ¿por qué? Pero bueno, sí, y te dicen, no, bueno, pero yo creo que esto se soluciona rápido. Si no se hubiera solucionado hace 3 años, se hubiera solucionado rápido. Digamos, claro, ¿no? Así. Entonces es como que, viste, tiene sus cosas. Digamos, así. La gente quiere las soluciones ya, que no le depare mucho costo, que no le depare mucho tiempo, que o sea, que todo quieren, todo, por el mismo precio, digamos, ¿no? O sea, así es, todo así. Mira, bueno, ya tú sabes que el tiempo de radio es implacable y así estamos nosotros en este programa, pero nos da muchísimo gusto, ¿sabes? Tenerte, saber ahora que vas a estar en radio. Voy a poner la alarma para poder escucharte el miércoles, porque a veces si no lo tengo pautado. 2021 es, disculpa, en hora no militar. Sí, en hora argentina sería, ustedes serían una hora antes. Las 20 serían las 8 de la 19, noche. Las 19. Claro, ajá. 20 acá, 19 en tu país, en Venezuela. Ajá. Sí, pero digamos, que te digo que 19 son las 5 de la tarde, sí, 5 de la tarde. No, acá en Argentina, a ver, yo, ajá, por ejemplo, vos me dijiste 9:30 este programa, bueno, ajá, acá en Argentina 9:30 son 10:30, digamos, okay, para nosotros. Ajá. Entonces, en tu país es una hora menos, con lo cual, si acá son las 20, ahí son las 19, de 19 okay. a 20 sería en tu país. 19 serían las 7 de la noche para nosotros acá. Claro. Mira, te dejo los minutos finales para que entonces nos des tus coordenadas, nos digas cómo ubicarte en redes sociales y cómo escuchar Consorcio de Radio. Bueno, a ver, yo como abogada estoy en Instagram como Asesoramiento Consorcios. Desde ahí hago todas las cosas que vos ves, los reels, que nos cagamos de la risa. Ese es mi Instagram. Y después el Instagram de Consorcio de Radio, de la radio, es Consorcio de Radio, @consorcioderadio. Y ahí, como dije antes, en el link de la biografía tienen la dirección como para que todos los miércoles, hora argentina, de 20 a 21, se puedan prender y escuchar la morada que hacemos con mi compañera Daniel y también informando sobre el derecho a cada propiedad horizontal en Argentina. Estupendo. Mira, te deseo todo el éxito que te mereces en esta nueva etapa. Un placer. Que te sigas divirtiendo mucho, porque eso lo sabes hacer muy bien. Y que con esta diversión y ese humor le lleves a la comunidad argentina mucho conocimiento para aprender a vivir en comunidades y que puedan vivir. Es la idea. Mira, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Tibi. Es un placer siempre. Encantada, sí. Siempre encantada de verte.